íbamos a filmar un comercial tu papá y yo, y llega muy mono y me trae como seis corbatas como estas. Y yo veo esta y pego un brinco y le dije, esta me quedo yo con ella siempre. Me dice, ¿qué te pasa? Es Versace, que no sé qué. Le dije, no, nada más para asegurarme que nunca la uses. Es la corbata más pinche que he visto en mi vida. Hijo, ¿y por qué no el PRI? ¿Por qué el PRI? No sé, por herencia. Digo, Vale, el PRI es es lo que un... se me ocurre. A ver, el PRI es lamentablemente un instituto político que desde hace muchos años ha perdido totalmente el rumbo, producto de sus pésimos liderazgos. Se trata de que gente nueva, gente buena, le entre y le apueste con todo su vigor y con toda su entereza para que su comunidad se vea transformada también. Y que surjan esos liderazgos en Mérida, en Chiapas, que surjan en San Luis, que surjan en toda la República Mexicana. Y así, generacionalmente, poder transformar la realidad de nuestro futuro. El abstencionismo lo único que hace es, lejos de castigar a los partidos y políticos corruptos, es un premio para ellos, porque ellos, con la baja participación de la gente, es como ganan arrebatando las cosas. No hay estructura que alcance la participación de las personas. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo, no sé, tengo una emoción con mi entrevistado, entre nudo en la garganta, entre alegría, entre nostalgia, en una celebración del futuro, del hijo de mi primer cliente en mercadotecnia política. Luis Donaldo Colosio Rojas, un muchacho que ha tenido una carrera extraordinaria en la universidad, un matrimonio precioso, y que está compitiendo por la candidatura a presidente municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano, ¿verdad, Luis? Así es. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, hijo, tú. Bien, también muchas gracias. Qué gusto tenerte. Mi primer cliente fue tu papá. Te conocí de chiquito. Conocí a Marianita de chiquita y a tu mamá también, la quise mucho. Tu abuelo, mi amigazo, amigazo. Y antes de empezar la grabación, te tengo que enseñar algo. Esta es una corbata que es la de las corbatas más feas de la historia del mundo, mundo. Ve las pinches bolitas y eso. Entonces, íbamos a filmar un comercial tu papá y llega muy mono y me trae como seis corbatas como estas. Y yo veo esta y pego un brinco y le dije, esta me quedo yo con ella siempre. Me dice, ¿qué te pasa? Es Versace, que no sé qué. Le dije, no, nada más para asegurarme que nunca la uses. Es la corbata más pinche que he visto en mi vida. No, ¿qué te pasa? Bueno, es para ti. La guardé para ti. Muchas Te gracias, la voy a Carlos. mandar. Le cuidado, no sabes cómo. Pero entonces, ¿eso quiere decir que yo sí la puedo usar o nada más la conservo? Guárdala, no es muy bonita. No es muy bonita. Oye, Luis, dime una cosa. Yo tenía entendido que te ibas a dedicar al entretenimiento. ¿O estoy loco? Tuve, cuando estaba yo en la universidad, una empresa que se dedicó a la producción de eventos y espectáculos artísticos. Y lo hicimos durante un tiempo, pero ya al momento en que me gradué de la carrera de Derecho, fue cuando comencé mi despacho jurídico. Ya fue, digamos que, mi carrera profesional ya elegida. Entonces, la parte artística, la parte de espectáculos y de producción, que es un tema que a mí me gustaba mucho, pues tampoco era un tema que profesionalmente me iba a llevar muy lejos, ¿no? Entonces, pues elegí poner el hobby a un lado y dedicarme a la profesión.
Okay, ¿y qué te dio por la política tú? Fue un gradual cambio de paradigma que sucedió en mi persona, porque digo, tú bien sabes que la política mexicana no es santo de mi devoción ni es un ambiente de mi agrado. Y durante mucho Exacto. tiempo, y todos y todas somos testigos de que hemos visto que es un ambiente muy, muy mezquino, muy lleno de intereses, lleno de corrupción, lleno de simulaciones. Y no quería tener yo nada que ver con eso. Y entonces, Mi mayor cambio sucede a partir de que me hago padre de familia. Veo las platícame. cosas con otra perspectiva. Realmente te quita mucho, mucho, mucho del egoísmo que con el que nace naturalmente una persona y te das cuenta de que tu responsabilidad generacional de legarle a la siguiente generación tu cultura, tu patrimonio, tu historia, tus conocimientos, pero no tus problemas. Y como generación y como persona, no le quiero fallar ni a mis hijos, ni a la siguiente generación, ni tampoco a mi país, y sobre todo porque durante muchísimo tiempo nunca sentí el estar realmente listo para asumir la responsabilidad. A mí se me hicieron ofertas para participar en contiendas electorales desde los 21 años. Yo a los 21 años no quise tener nada que ver con eso. Yo todavía ni siquiera terminaba la carrera. Sabía que era o sea, que no era un momento adecuado, no tenía yo ni la madurez ni la preparación suficiente para asumir esa responsabilidad y se me hizo una invitación, de hecho, sumamente irresponsable de parte de quienes lo hicieron, que pues, naturalmente yo me di cuenta que lo hacían más por morbo e interés que por estar invitando realmente a alguien que vaya a hacer un trabajo legislativo de calidad y eso también me enojó más. Entonces, pues 10 años después, 11 años después, las cosas obviamente se habían transformado pues, drásticamente. Toda mi preparación profesional, mi experiencia en lo académico, en la iniciativa privada, como consultor del sector público también durante más de 8 años, pues me llevaron a un punto profesional de mi vida en donde estaba listo para asumir ese reto. Pero también habían sucedido transformaciones al interior de mi persona, de índole emocional, personal, en donde pues, me di cuenta de la posibilidad de hacer un buen trabajo. Y que si bien es cierto, haberos atado hace 10, 11 años hubiese sido irresponsable, el no haber participado ahorita que se me dio nuevamente esta oportunidad, hubiese sido negligente. Oye, hijo, dime una cosa. ¿Influyó tu papá alguna vez? ¿Mi papá? ¿A tiempo presente? ¿Mi papá? Sí. No. Okay. No. Durante muchos años cargaba con esa cruz a cuestas y me sentía yo con una, no sé si una responsabilidad o una deuda, por así decirlo, hasta que un amigo ya muy querido, un tío de cariño que llegó un día y me pegó una de esas sacudidas emocionales en donde me dijo, a ver, tú no le debes un carajo a nadie. Claro. No, no, y me citó la canción de Hey Jude de los Beatles, Don't carry the world upon your shoulders. Así es. Esto es parte de tu historia, pero no tiene que por qué ser tu futuro. Tu futuro lo construyes tú, es tu decisión y no le debes nada a nadie. Y la verdad es que eso me llegó en el momento que me tenía que llegar, entendí precisamente que las elecciones, la historia y la carrera de mi padre fueron de él. Y que yo Sí. tenía la posibilidad, pero también el derecho de elegir mi propio camino, construir mi propia historia. Y así fue. Y durante muchos años así lo he hecho. Y las decisiones que tomo el día de hoy, pues obviamente lo hago con un profundo agradecimiento y mucho orgullo hacia mis padres, pero lo elijo por mí. Me elijo porque yo lo quiero, porque yo quiero hacer este compromiso con la gente, con mi familia, con mis hijos, porque yo quiero reciprocarle a la vida, al mundo, a mi país, a mi ciudad, a mis familiares, a mi gente, todo lo que en su momento se me dio a mí. Lo bueno y lo malo, pero pues, obviamente todos somos producto de nuestra propia historia. Y si no Hijo, tomamos las cosas que nos han
pues, levantado en su momento y hacemos esa reciprocidad social, pues entonces, ¿para qué vinimos? Hijo, ¿y por qué no el PRI? ¿Por qué el PRI? No sé, por herencia. Digo, vale, el PRI es lo que se me ocurre. A ver, el PRI es lamentablemente un instituto político que desde hace muchos años ha perdido totalmente el rumbo, producto de sus pésimos liderazgos. Y eso te lo digo con conocimiento de causa porque tengo muchos amigos, tengo incluso familiares que militan en el PRI. Y ellos mismos te lo pueden decir. Dicen, oye, es que yo quiero a mi partido, pero nos están llevando por el precipicio. E históricamente hemos visto que la tendencia ha sido tal. Y por diferencias históricas, pues yo respeto mucho a los priistas, pero no voy a contender jamás bajo esas siglas. Ah, jamás. Ya. Está bien, está bien. ¿Cómo vas en las encuestas? Las encuestas, mira, yo respeto mucho las encuestas, pero reflejan una fotografía del momento. Es una herramienta que te sirve más o menos para calibrar estrategia, mensaje, y no es bueno confiarse de ellas porque no reflejan el resultado de una elección. Afortunadamente vamos arriba en las encuestas, nos ponen con un amplio margen de ventaja, pero esto no es... No es para que nos confiemos ni nos echemos a la hamaca. Tenemos que seguir trabajando todos los días para que la gente conozca el mensaje, conozca el proyecto, que sepa de las propuestas y que se convenzca de la plataforma que estamos impulsando. Porque no es una contienda fácil. Tenemos muchas candidatas y candidatos en esta contienda. Algunos de ellos tienen pues ya muchos años de... pues meterse hasta el fondo para manipular elecciones, incluso robándose elecciones. Gente mañosa, pues, que precisamente es a la que se le tiene que invitar respetuosamente a pasar al retiro. ¿Y tienes el movimiento territorial controlado? Porque ahí se gana la elección, hijo. Mira, yo me rehúso a pensar que una elección, porque me lo han dicho todo el mundo, dice, vas a perder, no tienes estructura. No, yo no digo eso. Te gana. No, yo sé que no, pero te estoy diciendo lo que mucha gente me ha dicho. Sí. Van a perder porque no tienen estructura. No, los otros tienen una estructura enorme y le van a poner no sé cuántos cientos de millones de pesos el día de la elección y ustedes, a ver, nosotros sabemos cómo opera esta gente. Gente que con dinero público aceita sus estructuras durante años, para que el día de la elección puedan arrebatar lo que no pueden hacer de una manera ordinaria, limpia. O sea, no pueden convencer, no emocionan a la gente, no tienen un proyecto, una plataforma más que propuestas refritas de otras candidaturas, de otros tiempos, cosas incluso que han sido ya rechazadas por la gente. Ah, no, pero quieren hacer cosas pues más de lo mismo. Y como saben que pues la gente realmente no participa porque esas cosas ya la han escuchado una y otra vez, pues recurren a la compra de votos y a la movilización de gente. Nosotros estamos construyendo un proyecto con la gente, con la ciudadanía, para que realmente la gente sea la que imponga su voluntad y que no sea en la mesa arrebatada otra vez su elección y el futuro de su ciudad con ella. A ver, yo, porque lo he visto, lo hemos visto, no me dejarás mentir. Cuando la gente participa, cuando la gente sale a votar, no hay estructura que alcance. ¿Cuál es tu visión para gobernar Monterrey? Que yo veo que, entre paréntesis, he ido 1,500 veces. Es una ciudad bastante moderna. Yo casi la comparo como que son Twin Cities, Dallas y Monterrey. O sea, se parecen mucho en todo el ambiente y la forma y la arquitectura. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es tu plan? La ciudad de Monterrey es una gran ciudad, pero es una ciudad por mucho muy descuidada, ya desde hace mucho tiempo. Y el principal descuido ha sido hacia su gente. Okay. Realmente el diseño de ciudad al que se le ha apostado en los últimos años ya no representa un modelo que ayude a procurarle opciones de desarrollo a las personas. Y la ciudad somos las personas que vivimos aquí. Monterrey es más que sus montañas, más que sus calles. Entonces, yo propongo una visión de gobierno basada en tres principios. Número uno, gobernar debe de ser
guiar, debe ser unir, debe ser colaborar. Número dos, la agenda para renacer de nuestra ciudad debe de salir desde sus comunidades, no desde el escritorio de un funcionario, y eso hicimos en estos 3 años. Recorrimos las calles y de la mano de la gente construimos nuestra agenda de trabajo. Y finalmente, la ciudad debe de recuperar su propósito, que es el alcanzarle y procurarle opciones a la gente para su desarrollo y bienestar. Entonces, así es como creamos nuestro plan de trabajo, la Agenda para el Renacer de Monterrey, que son 5 ejes de trabajo que constan de 18 proyectos estratégicos que le proponemos a la ciudad a través del portal renacemonterrey.com, para que la gente pueda verlos, estudiarlos y, sobre todo, lo más importante, retroalimentarlos para que podamos seguir construyendo esto de la mano de la gente. A ver, hijo, tú eres milenio, ¿no? Tu edad es milenio, ¿no? ¿O no? Sí, de hecho, estoy así como que en el límite. Me tocó la transición entre de lo análogo a lo digital, entonces soy millennial, sí. Millennial. Pero así en el límite. Órale. Tienes un chorro de búfalos ahí en la alcaldía, tienes un chorro de mañosos, vas a tener un chorro de políticos mayores de edad que van a tratar de desviarte la atención y que te van a decir que no estás bien o que hagas otra cosa. ¿Cómo piensas manejar el entorno alrededor de ti? Se tiene que hacer con mucho profesionalismo y con mucha seriedad. La verdad es que sí hay mucha gente que está ahí, que ya forma parte de un sistema muy enquistado en muchas dependencias. Hay mucha corrupción en dependencias que son vitales para el correcto desarrollo y desempeño del municipio. La Dirección de Comercio, Desarrollo Urbano, Vialidad y Tránsito, la Policía de Monterrey, alcoholes, espectáculos. Hay muchas cosas que se tienen que poner en orden. Para eso le estamos apostando a la profesionalización del servicio público, a la digitalización del gobierno para garantizar condiciones de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Pero también se trata de entender que un gobierno no es unipersonal, no lo conformo nada más yo como único mandatario, es un equipo de trabajo conformado por mujeres y hombres de extraordinario talento y valía, de integridad y sobre todo con la capacidad técnica y política para llevar a buen puerto cada una de estas áreas que son críticas para el desarrollo municipal. Y a eso le sumamos también esquemas de participación ciudadana para que la gente pueda auditar, vigilar y, sobre todo, retroalimentar el ejercicio público para generar condiciones de gobernanza. Solamente así podemos realmente transformar la realidad municipal de Monterrey, porque si no vamos a seguir alimentando, fomentando un modelo de política ya muy rancio que no solamente no funciona, le hace muchísimo daño a la ciudad, al Estado y a todo el país. A ver, dime otra cosa. ¿Tú vas a ser de los que va a hablar de hay que acabar con la corrupción, igual que López Obrador y que la ha triplicado? A ver, la corrupción es lamentablemente un defecto humano. Sí. Y hablar de vamos a erradicar la corrupción, a lo mejor lo que él piensa es que va a erradicar la humanidad, yo no sé. El tema aquí es eliminar esos momentos de tentación que producto de las interacciones ciudadanas con los funcionarios se tienen. Por ejemplo, instalando una ventanilla única digital que desde tu celular puedas acceder a trámites y servicios municipales. Que puedas hacer de una forma transparente en un tablero virtual un repositorio digital de todos los trámites y permisos de desarrollo urbano para que la gente pueda darle seguimiento puntual a qué tipo de permisos, en dónde, si se cuenta o no con los requerimientos legales para que pueda proceder, qué funcionario es el que está viendo el asunto, quién otorgó ese permiso. O sea, ese tipo de cosas, se trata de arrojarle luz a la tenebra para que podamos hacer más eficiente el desempeño municipal. No es un tema de vamos a cortar cabezas, sino vamos a ser vigilantes de nuestra gente y vamos a generarles también condiciones de mejor desarrollo. Un servicio profesional de carrera civil municipal, servicio profesional de carrera policíaca, opciones de desarrollo, de desempeño y de ascendencia para que puedan alcanzar mejores condiciones de prosperidad y de desarrollo. Pero por arriba de la mesa, de manera formal, oficial, sin necesidad de hacer tratos por abajo del agua para que unos cuantos sean los que sean ganones a costa del sufrimiento de todos los demás.
Ya estuvo con eso. Necesitamos hacer del aparato municipal algo eficiente y algo transparente. Destruir la caja de Pandora y convertirla en una caja de cristal. Yo creo que la tecnología es fundamental, ¿no? Es una gran aliada, exactamente. Exactamente. Sí. Y no estamos hablando tampoco de descubrir lo negro. No. Ya se ha aplicado en muchas partes del mundo, en muchas partes de México. Y es más, te voy a dar un dato curioso. Ya se estaba aplicando en Monterrey hace 20 años. No me digas. Hace 20 años, Monterrey corría el sistema administrativo SAP para sus finanzas y procesos. Hace 20 años se tenían mapeados 22 de los principales trámites y servicios que de las distintas dependencias la gente le pedía al municipio. Se instalaron kioscos digitales, uno en la zona norte de la ciudad, uno en la zona sur, otro en el Palacio Municipal, y con la tecnología de aquel entonces la gente iba y ahí en el kiosco, en la pantallita, hacía su trámite. Pero llegó otra administración y dijo, para atrás los filtros. Vamos a tirar el SAP, regresamos al Excel, vamos a desmantelar el gobierno digital. Por cierto, proyecto por el cual Monterrey ganó primer lugar, premio internacional de todo Iberoamérica en ciudades digitales. Sí, pero no, dijeron vamos a regresar a la era medieval, al oscurantismo del ejercicio del gasto público, a la opacidad gubernamental y a pues, no dar la cara. Igualito que Morena. Pues lo que queremos es ver hacia el futuro, Carlos. Necesitamos realmente un ejercicio público con transparencia, con rendición de cuentas, con humildad, con autocrítica y sobre todo con la empatía para reconocer que las decisiones que se toman detrás de un escritorio tienen consecuencias muy reales en el territorio, que sufren las personas. Las personas no son representadas, no les hace honor y justicia los números en un papel. No entendemos que las decisiones que se toman de parte del servidor público afectan de una manera muy real a las personas. Y eso conlleva una gran responsabilidad y sobre todo una seriedad y una empatía. Voy a cambiar el tema. Sí. ¿Rayado o Tigre? Rayado. Hasta el tuétano. Coño. Pero no soy anti-Tigre. No, tarado. No soy anti-Tigre. No. Es que ese, mi hijo se hizo Tigre. Ah, no me digas. Así es. Estoy tratando de que pase otra vez al lado, que se pase del lado oscuro otra vez al lado de la luz, pero sí, de hecho fue Samuel. Una vez que llegó y le regaló la camiseta de Guiñac, y mi hijo estaba encantado y dijo, desde entonces, ya le voy a Tigres, papá. Fíjate, si supieran de fútbol le irían a León, pero pobrecitos, no tienen ni idea ninguno de ustedes. Mira, los mejores equipos de fútbol del país están en Nuevo León. Afición, sí. Oye, cambiando otra cosa. Drogadicción con los jóvenes. Yo creo que tú tienes la sensibilidad para entender dos cosas. Primero, que nadie nos enseñó como papás cómo enseñarle a nuestros hijos que no caigan en las drogas. ¿Ok? Entonces, como papás, no supimos alejar a nuestros hijos. Y luego, nuestros hijos cayeron en las drogas porque no hay un pinche campo de fútbol a 2 cuadras de mi casa, no hay un lugar, un gimnasio, no hay una cancha de básquetbol, no puedo ir en la noche a caminar con mi familia en un parque porque no hay luces y demás. El medio ambiente, o sea, yo soy un creyente que si vas a ser un candidato y vas a ganar, es para que la gente viva feliz. O sea, ese es mi concepto. La gente no pide mucho, Luis. No jode. O sea, ¿qué quieren? Mejora de trabajo, que haya empleo, que haya seguridad, que haya desarrollo profesional y educación. No joden. Quieren ir con sus amigos al cine los sábados. Quieren ir a la peda un miércoles. O sea, los casados de tu edad y de mi edad, ir a cenar con los amigos un sabadito muy a gusto y llegar a tu casa en paz, es muy difícil ser feliz, vivir feliz. O te la arreglo, gobernar para que hagas que la gente sea feliz. No voy a entrar en un debate filosófico ahorita contigo, porque en mi
muy humilde de creencia, la felicidad es una actitud ante la vida, es una forma de ser. Lo es, lo no es. No es necesariamente un estado de ánimo como se maneja muchas veces. No, no es actitud, yo estoy de acuerdo contigo. Pero precisamente, o sea, ahorita que abordaste el planteamiento de la pregunta, es esa falta de opciones de desarrollo, de formación humana, personal, académica, profesional, familiar, social, ese es el rol del gobierno. Garantizarle a la gente cancha pareja y la mayor cantidad de opciones de desarrollo personal, profesional, cultural, espiritual, emocional que se pueda. Ese es nuestro papel. La falta de un buen ejercicio de gobierno y la falta de una visión humana y social en el gobernante engendra una desatención hacia la persona. Y eso es lo que es más grave, porque tenemos gobernantes que piensan que por hacer muchos pasos a desnivel ya hicieron un gran papel, pero desatendieron el desarrollo de la gente. Y precisamente esas faltas de opciones, esa falta de canchas, esa falta de comercios en lo cercano, un centro comercial, un cine, un gimnasio, un centro cultural donde puedan apreciar poesía, arte, una biblioteca donde puedan ir a leer, un cafecito donde puedan llevar a la novia, un parque donde puedan sacar a los hijos. Esas son las cosas que necesitamos invertirle todo el tiempo. Buena educación, buena cultura física y nutricional. Esas faltas de opciones generan ocio, generan desahucio, generan hacinamiento. Y esas faltas de opciones orillan a muchísima gente a tomar decisiones incorrectas e incluso hasta desesperadas. La mayoría de las inseguridades que vivimos todos los días es producto de la desesperación de muchísima gente que está orillada por un sistema a tomar esas decisiones. Y luego los criminalizamos por ello. Y se trata el tema de las adicciones desde una perspectiva criminal, cuando realmente es un tema de desarrollo social y de salud pública. Se desatienden los temas de inseguridad como si fuera un tema nada más criminal, cuando realmente es un tema de desarrollo social y de formación humana. Necesitamos gobiernos humanos. Nos urgen gobiernos humanos que pongan a las personas en el centro. Eso no se ha estado haciendo y necesitamos ponerle mucha atención a la gente, especialmente a nuestros niños, porque son los jóvenes que el día de mañana nuevamente van a caer en ese ciclo de adicciones, de pandillerismo, de violencia, de desahucio, producto de un Estado que no estuvo ahí para ellos cuando más los necesitó. Oye, Luis, nuestro presidente, con una genialidad, que es un ser muy brillante, quitó todas las opciones de desarrollo cultural a todos los jóvenes mexicanos. O sea, ya no hay apoyo al cine, ya no hay apoyo a nada, no hay apoyo a nada. ¿Tú piensas tener una parte del presupuesto para apoyar a los jóvenes en desarrollos creativos o profesionales? Claro que sí. A ver, tenemos gente talentosísima en nuestra ciudad y en nuestro estado. Hay que apoyar esos talentos, hay que fomentar que realmente puedan detonar toda esa creatividad o todo ese potencial. Atletas, artistas, cantantes. Tenemos muchos muy buenos pintores, tanto en óleo, artistas que construyen cosas plásticas, tenemos arte urbano también maravilloso, tenemos mucho que aportarle a la cultura de la ciudad y del país. Tenemos gente talentosísima, de talla internacional, que producto de la falta de apoyos aquí, terminan emigrando a otros estados, terminan emigrando a otros países, o bien terminan abandonando su talento y sus aspiraciones muy, muy legítimas, por encontrar otro trabajo, porque al final del día a todos se acostumbra uno menos a no comer. Y eso me da muchísima tristeza, porque muchas veces no encuentran esas opciones y las opciones que terminan encontrando son pues, las que acabamos de platicar. Mira, yo aquí te hablo como chilango, que es muy diferente a Monterrey. Abrieron ya restaurantes por necesidad, uh-huh, en las calles. No sabes qué buena onda de lugares. Y yo espero que cuando se acabe la pandemia sigan teniendo y dejando tener los restaurantes en las calles. Sí. Porque generan un ambiente. Mucha gente no se da cuenta que lo que tú dijiste es correcto. Los puentes no le dan vida a la ciudad, es la gente. Exacto. La gente tiene un entorno a toda madre, va a estar mucho mejor. Y eso me gusta mucho que te lo encargo. Métete en ese rollo mucho porque... Mira, se trata de que... A ver, tenemos ya mucho tiempo encerrados, Carlos. Sí. Pero desde antes de la pandemia.
Sí. El opuesto de la inseguridad no es seguridad así nada más, sino la posibilidad de tener convivencia. Si queremos retomar nuestra ciudad, necesitamos apostarle también a tener espacios públicos de calidad, en donde la gente pueda realmente salir, convivir, recorrer las calles, recorrer las banquetas. Necesitamos banquetas. Esta ciudad está completamente desprovista, sí, de banquetas caminables. La gente no puede pasear, tienes razón. No puede pasear. Entonces necesitamos darle... Volvemos al tema de las opciones. De hecho, una mamá con carriola no pasa por la banqueta. No, 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 no. Se tiene que ir por la calle. Nada, porque ni siquiera hay rampas. Exacto, exacto. O sea, deja tú que no tenemos banquetas caminables porque están todas rotas o a veces están llenas de obstáculos. Sí. Tienen un mupi ahí o un poste y realmente no se puede. Dijeras tú, bueno, no hay obstáculos, no hay rampas. No tenemos accesibilidad en esta ciudad. Y ahí es donde tenemos que realmente replantear el modelo de ciudad que durante décadas hemos tenido o se le ha apostado con más del 80% de la inversión hacia vialidades para vehículos motorizados, que es completamente discriminante. No todo el mundo tiene un automóvil, pero todo el mundo sí somos peatones. ¿Por qué no haces una ciudad para personas? Lo único que generas es demanda inducida para que haces más vialidades, pateas el tráfico unas cuadras más allá, arreglas el problema 5 o 6 años. El señorito que hizo el puente se llevó un muy buen negocio personal. Y lo único que estás haciendo es generar mayor tráfico, generar mayor contaminación, porque este es un cuento de nunca acabar. Necesitamos transformar el modelo de ciudad para que sea con base a la pirámide de movilidad, empezando por el peatón. ¿Tú odias a los ricos? No. ¿Como López Obrador? Yo no odio a nadie. ¿A las mujeres? Para nada. Pues es que las odia López Obrador. Ahorita se me ocurrió. No sé a quién odie o no el presidente, pero... Yo sí sé. El odio no es una, para nada, una buena sensación. Es algo muy destructivo, que destruye, es como un tumor. Sí. Y el tumor te mata. Sí. Muere contigo, pero te mata. Sí. Lástima que no nos hace caso. Dividió a los mexicanos en lugar de unirnos. Pero bueno, quiero hablar de Luis Donaldo Colosio Rojas. Luis... Creo que he cubierto todos los temas. Dime, dame un mensaje final y también dime en cómo te podemos ayudar, porque se los digo a todos ustedes en Monterrey, voten por Luis Donaldo Colosio Rojas. Va a ser un gran presidente municipal, joven, nuevo, muy inteligente y con amor a su ciudad. Y si no gana Luis Donaldo, les rompo los dientes. No puedo decir más. Muchas gracias, Carlos. No, te quiero mucho. Igualmente, es mutuo. Pues yo aprovecho un poquito aquí el espacio para, digo, primero que nada, agradecerte la oportunidad de platicar contigo y de platicar a través tuyo con la gente que nos mira, de pues ponernos a sus órdenes, de hablar fuerte y claro que esto se trata del renacimiento de nuestra ciudad y eso se trata, primero que nada y después de todo, del apoyo y del bienestar de la gente, que tengan oportunidades para salir adelante, para recuperarse en sus finanzas familiares, que puedan encontrar mejores oportunidades de empleo y que les vaya bien. Si a la gente le va bien, Monterrey renace. Esa es la plataforma que estamos planteando. Apoyos directos para la gente, no se les va a retirar nada, los programas sociales van a seguir, pero van a seguir de tal forma que ya no se lucre con la necesidad de la gente. Porque el día de hoy eso es lo que hacen. Y lo que nosotros queremos es realmente transformar la realidad y que sea un gobierno cercano. Explícame eso, porque ¿cómo que se lucra? Mira, tenemos ahorita ejemplos de algunos de los programas sociales del municipio que se utilizan en lugar de apoyar a la gente y darles oportunidades de movilidad social y de salir adelante, se los condiciona. Ahorita son utilizadas las tarjetas ahí que tienen de apoyo, pues para nada más las lideresas o la gente que simpatiza con ellos y dicen, ay, si ganamos, las vamos a duplicar, pero ya sabemos cómo la reparten, siempre a través de intermediarios del partido. Y se los condicionan a gente a cambio de su voto, se los niegan a personas que tienen mucha necesidad de ese apoyo porque no son de la simpatía del partido del incumbente, cosa que es muy irresponsable y muy perversa, porque se está lucrando con la necesidad de la gente por fines electorales, cuando ya eres gobierno. Y lo que queremos aquí es que estos apoyos realmente lleguen a la gente, que no estén condicionados, que nunca se lucre políticamente con ellos ya. Y lo queremos hacer realmente
con una muy, muy buen esquema de reconocimiento para que las personas puedan contar con esos apoyos y que estén realmente fiscalizados, que no haya intermediarios, que sea una transferencia directa, pero sobre todo que se trabaje de la mano de la necesidad que se debe de cubrir, que no sea un tema condicionado a ningún tipo de reciprocidad electoral, que eso es lo perverso y eso es lo que ya no queremos que suceda en Monterrey. Que a la gente le vaya bien, que Monterrey renazca, y eso se hace solamente... Sí. Un par de preguntas medio perversas. Okay. ¿Por qué debo votar por Luis Donaldo Colosio Rojas y no por los otros? Mira, la política debe de ser un medio para construir y transformar positivamente la vida de las personas. Y las demás personas, las demás alternativas, son personas que lo único que quieren es seguir perpetuándose y acumulando el poder. A mí lo que me interesa es precisamente desterrar a este tipo de personas y asegurar que cada vez más gente buena y talentosa se sume, independientemente de la trinchera, a aportar su talento, su esfuerzo y su trabajo para su gente. Que esto de aquí sirva para motivar el surgimiento de toda una nueva generación diferente, de gente que le quiera apostar a lo público para el beneficio de su gente y que surjan esos liderazgos en toda la República. Si no se trata de mi persona ni de un partido, se trata de que gente nueva, gente buena, le entre y le apueste con todo su vigor y con toda su entereza para que su comunidad se vea transformada también. Y que surjan esos liderazgos en Mérida, en Chiapas, que surjan en San Luis, que surjan en toda la República Mexicana y así generacionalmente poder transformar la realidad de nuestro futuro. Yo a mis creativos, cuando me presentan en la agencia una campaña, si no me dicen cuál es la sensación que quieren generar al público después de que ve el anuncio, y no me lo dicen bien, los agarro a patadas y se tienen que regresar y luego traerme el anuncio y que me lo expliquen. ¿Qué quieres que el público diga de ti 3 años después que termines? La política congruente sí existe. Y existió durante 3 años en Monterrey. Y yo diría, porque te conozco y conozco a tu familia, honesta y talentosa. Gracias. Luis, gracias. Un beso a tu mujer, a Marianita, a los sobrinos. Dios te bendiga. Muchas gracias, Carlos. Y... Por favor, animen a la gente a salir a votar. Independientemente de la plataforma política que ellos elijan, que lo hagan. Porque el abstencionismo lo único que hace es, lejos de castigar a los partidos y políticos corruptos, es un premio para ellos. Porque ellos, con la baja participación de la gente, es como ganan arrebatando las cosas. No hay estructura que alcance la participación de las personas. Hay que salir a votar y defender lo que es nuestro. La apuesta es hacia la ciudad, hacia el Estado y hacia el país. No sea los partidos ni los políticos, no le dejen de apostar al futuro de nuestro país. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Carlos. Y querido público, pues es una entrevista que, una plática con alguien que quiero mucho, le deseo lo mejor y como dice Luis, salgan a votar. Salvemos a México, somos mayoría, ya se los he dicho 15 veces y no me voy a cansar de repetirlo hasta el 6 de junio. Somos mayoría de Morena por mucho. Entonces, vamos a ganar y vamos a evitar una dictadura si ganamos nosotros mayoría en el Congreso como oposición. Luis, gracias. Saludos, Dios te bendiga.